Hey. ¿Esto es el observatorio? Todo este... Un lugar tan... Solo necesito una gota de mi sangre. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí, cuéntame todo lo que tú quieras. Oh, no, espera. Ya que estoy. El Robert en plan, oye, hemos venido para esto, lo sabes, y yo, es que mira una piedra, es que hay una piedra, entiende, es una piedra. Ahora sí, cuéntame, Robert. Estos perros habrían enloquecido al contemplar lo que hay tras la muerte. Pero tú... Sospecho que tú estás hecho de otra pasta. Ahora coge ese cofre y tráelo aquí. Ok. Sucio y decrépito. No es como recordaba, pero han pasado 80 milenios. Sandeces. Eso es imposible. Mira dónde pisas, capitán. Debo admitir que estoy bastante sorprendido por esta nueva vocación mía, y te resultará curioso saber que tengo mis propias normas de conducta. Un credo propio, ¿eh? Sí, para mantener la paz. Por ejemplo, no admito las apuestas encubierta, pues provocan más conflictos que camaradería. La deserción en combate está prohibida, y exijo a todos que mantengan su equipo y sus armas limpias y preparadas en todo momento. Muy sensato. La desobediencia se castiga con la muerte. Mira este lugar. Hermoso, ¿verdad? Sí. Como sacado de un cuento de hadas o uno de esos viejos poemas. Hace tiempo había muchas historias sobre este lugar, historias que se convirtieron en rumores y luego en leyendas, la inevitable transformación de los hechos en mitos antes de caer en el olvido. Oh. Más frascos de sangre. Sí. Estos cubos contienen la sangre de gente antigua. En su tiempo fue una raza maravillosa. Cuanto más hablas, menos entiendo tus palabras. No espero que lo hagas. Pero recuerda una cosa. La sangre de esos frascos ya no vale ni un real para nadie. Algún día puede que eso cambie, pero no será ahora. Hemos llegado. ¿Qué es ese ruido? Sí. Una medida de seguridad. Un momento. Ya está. Entonces, ¿qué es este lugar?
Imagínatelo como un catalejo, como el que llevan los marineros. Un dispositivo capaz de ver a grandes distancias. Esto es brujería. No, es el señor Jack Rackham. En alguna parte del mundo, en este mismo instante. Nassau, ¿esto está sucediendo ahora? ¿Vemos a través de sus ojos? Sí. No lo sé, Jim. No tengo ni idea de pilotar barcos. No es trabajo para una mujer. Pamplinas. Conozco a docenas de damas que saben anudar velas y girar cabrestantes. ¿Y me enseñarías a luchar? ¿Luchar con un sable? ¿Y a usar una pistola? Eso y mucho más. Pero debes desearlo y esforzarte. Para tener éxito, esto no se puede hacer a medias. ¡Hey! ¡Chico! Estás intentando ligar con mi moza. ¡Apártate! ¡O te rajo! ¡Cierra el pico, Zascandil! ¡No te atrevas a llamarme, chico! ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio, chico? Un grupo curioso. Sí, un poco. Probemos otro. El gobernador Goods Rogers. Si lo veo con la vista de aquel. Es una idea audaz, pero debo meditarla detenidamente. Debe sugerir una declaración de lealtad a la Cámara de los Comunes. Un juramento, un gesto. Y una simple gota de sangre ceremonial del dedo. Eso es todo. Puede que los ministros me den problemas, pero debería ser fácil convencer a la Cámara de los Lores. Adoran la pompa y la circunstancia. Exacto. Diles que es una muestra de lealtad al rey contra esos asquerosos jacobitas. Sí, muy bien. Ah, estos templarios. La clave está en la sangre. Debéis conseguir una muestra de cada hombre. Debemos prepararnos para el observatorio. De acuerdo. Un artilugio valioso, ¿no? Brujería, eso es lo que es. No tanto. Todos los mecanismos que dan luz a este dispositivo son cosas físicas. Antiguas, sí, pero no sobrenaturales ni extrañas. Con esto seremos los amos del océano. ¡Oh, qué ambición! Amomir. En mi código no hay nada acerca de la lealtad, chico. Has cumplido tu parte, pero nuestra sociedad ha terminado. ¡Date por muerto, Roberts! Vale. Por aquí. Voy a pillar este rudito. El juego me iba a obligar a pillarlo. Vale. Au.
Muchos votos valen más que uno. Podrías navegar conmigo, pero con un temperamento como el tuyo acabarías matándonos a los dos. Por suerte, sé que el precio por tu cabeza es generoso y pretendo reclamárselo al rey. ¿Has visto el interior de una prisión jamaicana, chico? Dime. Incapacita, dice. Yo le metí un tiro. Yo sí. Yo también lo hubiese hecho. Ay, mira, un bichito de esos. Se me olvida el nombre. Que se parece a una capibara, pero no es. Okay. Vaya, te han arrojado al hoyo. Los jefes templarios no quieren correr riesgos. Creo que debemos borrar las huellas que hayas podido dejar. ¿Has oído eso? Creo que te acabo de dar acceso de seguridad de nivel 3. Ve a la sala de seguridad y usa las cámaras para ver la puerta de la sala de los servidores. Por desgracia, Melanie está ahí ahora, así que deberás actuar en cuanto la saque. Podría borrar los servidores yo, pero soy jefe de informática y sería sospechoso. Es mejor que lo haga alguien que esté encerrado. A esos templarios dirigen nuestras vidas, ¿sabes? Deciden elecciones, controlan varios mercados y nos implantan pequeños microchips para rastrear nuestros movimientos. Sabes que deberías estar en tu celda, ¿no? Subir no es buena idea. Perdón. Pensaba que eran borra ahí. Por aquí. La sala del servidor, cuando nos vea salir, entra. Entonces, ahí está. Para eso firmaron, aunque no leyeran sus contratos. Sí, por supuesto, pero odio la idea.
están procesando los datos. Los filtraremos esta noche. Palabra de honor. Yo pago el café, ¿vale? Ok. Servidor en verdad. Es un programilla que he creado precisamente para esto. Ya está. Creo que ha funcionado. Pruébalo. Toque. Ahí ya está. Ah, fuck. Me ha dado ahí un lapsus mental. Coño. Fuck. ¿Por qué se ha girado? No le he dado. Vale. En la última no le había dado a nada. Solo pasó. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. El amanecer del funesto siglo XVIII. Canallas y marineros se unen para vivir hasta donde les lleven sus espadas. Sin leyes, moral, dioses, ni miedo. Solo traiciones, motines, crueldad y desenfreno. Hay muchas playas doradas que saquear. Lo sé. ¿Arriesgarás la vida para luchar contra los temibles piratas? Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane y Barba Negra.